Siempre es un gusto que nos acompañen a través del podcast. Les saluda Miguel Payares y también a todas las personas que me acompañan en vivo. Muy buen día y gracias por estar comentando, compartir. Saludo a Gabriela Medina, Mariel Medina, gracias por compartir y a todos los que dejan sus comentarios. Estamos transmitiendo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Y hoy está conmigo Oscar Juárez. Él es el CEO de una empresa enfocada en el sector del agua y quiero presentárselos y saludarlo. No sé si me escuchas, Oscar, muy buenas tardes. Te saluda con gusto Miguel Payares. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, gusto a la audiencia. Pues muchas gracias por estar aquí. Platícanos, por favor, ¿cuál es la empresa que representas? ¿Qué es lo que hacen? Un poco de su contexto financiero, cuánto crecen, cuál es su presencia en México, cuánto han crecido en los últimos años, si nos puedes dar un poco el panorama general. Bien, gracias. Bueno, Junghans nace en la ciudad de Puebla en 1990, de la mano de la familia Junghans. Ellos, los primeros Junghans que llegaron a México fue en 1921, Walter Junghans, llegado de Alemania, y después vinieron las próximas, y ellos siempre se dedicaron al tema, eran expertos en agua. Y a raíz de diferentes cambios y crisis en la empresa, fue como crearon Junghans Agua de Mesa en 1990. Así es como empezó Junghans, de expertos en agua. Excelente. Entonces, es una empresa mexicana. ¿Nos podrías platicar tal vez de datos, de alcance, presencia, hogares o puntos de venta? Algunos datos que nos permitan todavía más dimensionar quién es Junghans. Bueno, te platico un poquito más. Para el 1992, de manos del presidente de la República, Junghans obtiene el reconocimiento del Premio Nacional de Calidad junto con grandes empresas como General Motors. Y a partir de ahí se expandió a lo largo de la República Mexicana a través de franquicias. Sí, sí. Se expandió a través de franquicias y se abrieron en total 20. Después, con el paso del tiempo, se fusionaron algunas fueron compradas por empresas más grandes y cada una siendo independiente, pero bajo los mismos principios y los mismos valores de Junghans. Para el 2002 compra la marca Junghans a la familia Junghans, y a partir del 2002 ellos comercializaron la empresa en algunos estados, y nosotros trabajamos independientemente como franquicias, ¿sí? Y a partir de ese, en ese entonces la marca estuvo parada. Después, en 2016-2018, la empresa PepsiCo modifica sus planes, y a partir de 2020 es cuando yo adquiero la marca nuevamente, después de haber trabajado todos estos 30 años con franquicias en presencia en la ciudad de Querétaro, Toluca, el Bajío y parte de la Ciudad de México. Excelente. Entonces, perdón, adelante. Se ha comercializado. Perdón, no te escuchábamos. Independientemente de algunas otras franquicias que siguieron funcionando. Entonces, a partir del 2020 empezamos con todo un trabajo de reingeniería en procesos, en producto, en sistemas que nos permitan poder llegar más eficiente a los consumidores. Excelente, hoy está interesante. Entonces, permíteme saber si estoy entendiendo bien. Tú adquieres de las manos de PepsiCo esta marca para ya desarrollarla en todo el país, ¿es correcto? Es correcto. Yo todos estos 30 años de la marca, tuve la marca por medio de una marca. O sea que seguí todo este tiempo funcionando la marca y hasta que la adquiero al 100% para poder desarrollarla a nivel nacional. Excelente. Y entonces ahora no hay, voy a dejar de compartir ahí un poco la pantalla porque estaba trabando un poquito tu audio, pero entonces ahora tú ya eres el propietario de esta marca, o se podría decir tendrás la franquicia maestra, o cuál es el modelo o la figura legal que ustedes utilizan. Bueno, soy yo propietario junto con algunos otros socios que me están acompañando en este proyecto, y la idea es poder hacer la marca número uno a nivel nacional de traga de agua de calidad a domicilio. Ok, perfecto, me parece, creo que nos das un panorama
amplio y un panorama que nos da mayor claridad. Permíteme dar algunos datos que yo tengo aquí preparados, que mi equipo me compartió. Tiene una plantilla de colaboradores de 1,051 personas. Además, tienen 1,632 rutas de reparto y 309 vehículos que dan servicio a domicilio a 260,000 clientes. ¿Es correcto esta huella que ustedes tienen? Sí, sí, así es. Está un poquito, se van moviendo semana, pero básicamente es eso. Damos servicio a más de 260,000 personas. Y las primeras diferenciaciones que tiene nuestro producto con lo demás, con las importantes, es que nosotros somos un agua de mesa. Y agua de mesa, como se conoce internacionalmente, es una agua apta para el consumo humano. ¿Por qué? Por ser un agua regulada en sales y minerales, lo adecuado para la buena hidratación del cuerpo. Y independientemente de excelente calidad del producto y el sabor, personalizado, es inigualable. Realmente excedemos las expectativas de todos los consumidores con respecto al servicio de agua de calidad a domicilio. Hoy pues yo veo que están compitiendo con, es un sector, si me permites decirlo, yo lo he seguido como periodista, el sector del agua, es un sector competido, es un sector amplio, me parece que es un sector maduro, a reserva de tu opinión, un sector que crece a niveles o con niveles de madurez, pero platícanos un poco cómo estás frente a la competencia, estos diferenciadores, qué otros diferenciadores van, habrá alguna meta de participación de mercado que tengan, cómo estás frente a estos datos del mercado. Sí, bueno, el consumo en México de agua de garrafón está arriba del 85%. De eso se divide en dos niveles importantes. Uno es del hablando de niveles socioeconómicos, de la clase media hacia abajo y de la media hacia arriba. Realmente los competidores importantes hacia donde vamos dirigidos nosotros es de la media hacia arriba. Con gente que realmente es muy exigente en la calidad de producto y servicio. Y ahí es donde están los tres grandes competidores, en donde llevamos conviviendo con ellos 30 años, conocemos perfectamente el mercado, sabemos cuál es su modelo de negocio. Principalmente su modelo de negocio de ellos está basado en el número de unidades vendidas. Y nuestro modelo de negocio está basado en número de clientes satisfechos. Entonces, todos los enfoques que hacemos siempre están dirigidos hacia poder satisfacer las necesidades del cliente. Específicamente en un servicio personalizado, en donde nos fijamos básicamente en las necesidades y peculiaridades de cada uno de los clientes. Me parece interesante esto que me platicas, Oscar, estos diferenciadores. Metas en participación de mercados en la Ciudad de México. ¿En dónde enfocarás tus esfuerzos? Hablaban de un cambio en el plan de negocios, un tema de expansión. ¿Están invirtiendo? ¿Cuánto van a crecer? ¿En dónde? ¿Cuál es el plan en los próximos 3 a 5 años? Si nos puedes dar panorama. Sí, básicamente yo estoy al frente o soy más bien quien da la cara. Pero realmente tenemos todo un equipo directivo y operativo que es el que le ha dado sustento a la empresa. Sí, realmente no en cada uno de los puestos no buscamos superhéroes, sino más bien gente comprometida con ese liderazgo que queremos imprimir en cada uno de los puestos. Algunas personas me preguntaban que por qué los repartidores tenían, por qué siempre sonreían y eran tan amables, que cómo los capacitábamos, y lo que les decía es que realmente no es que los capacitemos, lo que buscamos desde que seleccionamos a las personas, buscamos independientemente de las habilidades de conocimientos básicos, ¿sí? Lo que buscamos es que sea gente con vocación de servicio. Y entonces realmente no los enseñamos, ya nada más les decimos cuál es la visión y cuál es el enfoque que queremos y lo podemos desarrollar de una manera muy fácil. Y realmente a lo que nos enfocamos es a buscar a las personas correctas para que sean el sustento de la empresa. ¿Qué buscamos en el tema de posicionamiento? Buscamos como mínimo poder tener el 10% de participación. Te decía del mercado, puede ser C hacia arriba, C más hacia arriba, tener ese 10% de participación.
participación del mercado. Inversiones. Los próximos años hacia varias ciudades de la República. Las principales ciudades son 14 ciudades y la idea es poder estar montando 39 plantas. Nosotros en el año pasado y este año nos acercamos por ahí con algunas personas para en un tema de inversión. Afortunadamente por ahí pudimos lograr un buen acuerdo con la gente de Play Business, que por medio del crowdfunding, hoy en día tenemos más de 1,800 socios que son aparte de nuestros embajadores de marca y que están consumiendo nuestro producto en diferentes partes de la República. Pensamos seguir replicando ese modelo para diferentes partes de la República Mexicana. O sea, están creciendo, están, me dijiste 39 plantas. Sí, es la meta que nos hemos fijado en 5 años. Ok, excelente. ¿Esto daría un total de cuántas? En total tenemos actualmente en funcionamiento, son 7 plantas, 8 plantas. Sí, que tendríamos que modificar algunas de ellas porque nuestro modelo de negocio estaba más basado en más pequeñas empresas. Hemos ido complementando eso para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes. ¿Por qué te hablo de este número? Porque nuestro negocio, el principal modelo de negocio, lo principal que nos dedicamos es al tema de la distribución. Y tenemos que estar muy cerca de los clientes, a no más de 7, 10 kilómetros de distancia, en donde pudiéramos llegar con facilidad para poder brindar el servicio. Es por eso que lo vamos a replicar en varias ciudades, en donde quizás puedan tener 4 o 5 plantas. Muy bien. Pues yo veo una empresa mexicana, una empresa con empresarios mexicanos que están apostando por el crecimiento en medio de una situación difícil, complicada en varios sectores. Pues esta empresa que dirige Oscar Juárez, que es el CEO de Yungans Agua de Mesa, pues ponga atención porque llegará a estas 38 plantas, me decías, es correcto, ¿verdad? 39. Y bueno, seguirá creciendo los próximos años también. Estarán invirtiendo, están enfocados en este modelo de negocio, enfocado mucho en el servicio, 10% de participación de mercado. Quieren alcanzar en este sector, en este segmento que nos platicaba un poco, en el nivel alto, nivel socioeconómico alto de la población. Permíteme, Oscar, decirte y agradecer a las personas que están comentando: Mon Ferez, Ceci Garza, Max Araujo, Alfredo Moreno, Deira, Ernesto Martínez, Cecilia, Josefina Graciera, Arturo, Marta Claudia, a todos los que están comentando. Agradecemos, además, dicen excelente calidad del agua, por ejemplo, dice Ceci Garza. Pues muchas gracias, Ceci, ya estamos aquí hablando un poco de esto. Pues para cerrar, estimado Oscar, ¿con qué nos quedamos de esta, de Yungans? ¿Qué le dirías a la audiencia? ¿A qué los invitarías? Yo ya veo, como decía, una empresa en pleno crecimiento. Bueno, a que primero que nada, a que consuman nuestro producto. Todos los productos que existen en de las principales marcas son buenos todos. Nosotros somos un poco mejores porque vamos específicamente a ciertas cualidades en las que nos enfocan ellos, ¿no? Principalmente la calidad de producto y servicio. Y independientemente de en el tema de poder ser congruentes con el medio, la correspondencia, ¿no? En donde apoyamos mucho a algunas asociaciones. Estamos en un proyecto con la humana que ellos se dedican al cultivo de agua. Entonces, es muy interesante con ellos, en donde vamos a poder captar agua de lluvia para poder mitigar un poco o regresar al medio ambiente parte del agua que extraemos para el consumo de los mismos habitantes de la zona. Al igual que estamos colaborando con Ecovac, que es una empresa que se dedica al cuidado de la ballena jorobada, en donde desde nuestros inicios, si tú te das cuenta del logotipo de nuestra marca, es una ballena, lo hicimos porque desde el principio estábamos enfocados en poder regresar parte de nuestros ingresos hacia una causa noble. En este caso, escogimos a la ballena azul,
que estaba en peligro de extinción. En ese entonces lo hacíamos con aportaciones a la WWF y actualmente tenemos un convenio de colaboración con ECOVAC, en donde estamos rescatando y cuidando a las ballenas que vienen a las costas mexicanas para su mejor estancia y reproducción. Excelente. Oye, pues hasta una filosofía de ayuda, de servicio que beneficia al medio ambiente. Me quedo con una impresión muy positiva y con les deseo todo el éxito en esta etapa de crecimiento. Estimado Oscar, que vengan muchos éxitos, que ganen mucho más de la participación de mercado, sobre todo empresarios mexicanos que estén incursionando en este tema y estén peleando la batalla. Una excelente noticia y habrá que probar esa agua de Yungan. Pues que tengas muy buena tarde, estimado Oscar Juárez, CEO de esta firma Yungan's Agua de Mesa. Que tengas buen día y te espero pronto por aquí en Ideas de Negocios. Gracias, Miguel. Te agradezco mucho. Igualmente a todos, saludos, que estén muy bien. Abrazo.